las mañanitas. ¡Ándale! ¡Felicidades! ¡Hace pega! ¡Qué linda está la mañana! ¡Vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste! Las flores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto que haya estado con nosotros aquí en la Casa de Gente Regia a compartir este cumpleaños! Para nosotros es de verdad tan emocionante, tan emotivo que esté con nosotros un personaje que se ha quedado en el corazón de las personas. Muchas gracias. Por ese gran valor, por siempre estar pensando en los niños, que eso es algo importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, Benita, gracias, Lucina. Decía cuando llegó, gracias a Televisa, pero es Televisa quien le da las gracias, sí. Porque un cumpleaños es una fecha muy importante para cada persona y que haya decidido venir con nosotros y pasarla con nosotros como de la familia, porque así es como lo consideramos. Así que gracias a usted, a toda su familia, que Dios lo bendiga y que sean muchos años más. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y no se vayan a creer lo que dije, pero sí es cierto. ¿De qué? ¡Ah! ¡Mira que cantas! Pero yo quiero que cante, Cepillín. Estas mañanitas, ven para acá, ven. Estas mañanitas, gracias a Dios, son famosísimas. ¿Cuántos cumples? ¿Uno, dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, pinocho. A lo mejor son nueve o diez. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. No importa los que cumples. Felicidades. 68. Cállate. Mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita vas a escuchar. Que la pasen muy contento en este día tan feliz y que cumple muchos años, se los desea Cepillín. Gracias por habernos acompañado y por haber disfrutado junto con nosotros de esta mañana aquí en Gente Regia. ¡Gracias!